que no pudo o no quiso nunca hacer historia, sino solo esperar a que todo aconteciera. Pero existieron hombres y mujeres que sí la hicieron y que con sus logros y conquistas nos dejaron el legado que estos libros encierran. Sabio entre los sabios, quizás quisieran los astros que naciera aquí, en Toledo, el rey que hizo posible mi verbo, mi habla, mi constante inquietud por descubrir lo que esta fuente del conocimiento me muestra. Fue un 23 de noviembre del año de 1221 que diera a luz doña Beatriz de Suabia al hijo primogénito del rey Fernando III el Santo. Alfonso sería su nombre, y al igual que Alta Cuna, quiso su madre que alta cultura tuviera, ya que valor no le faltaba, pues de infante blandió su espada para reconquistar grandes plazas, para recuperar las que eran sus fronteras. Sus campañas militares y artes políticas acrecentaron un reino que heredó disperso. Trajeron el progreso y la supremacía de Castilla, convirtiéndose el nuevo monarca en precursor de una nueva era que nos llevaría en pocos siglos a convertirnos en una gran potencia europea. Y siempre con esta ciudad como madre y cuna de la tolerancia, donde el mismo rey en su día se nombraba rey de las tres culturas, islámica, hebrea y cristiana. Me pregunto cómo ocurrió. ¿Cómo fue posible que un rey inmerso en batallas y reconquistas, aspirante que fuera incluso al trono del Sacro Imperio Romano, encontrara la lucidez y la calma para tomar este camino? El camino de la razón, de la cultura, el de la luz como evocación de sabiduría y conocimiento. Fue la inquietud por descubrir e investigar, por rememorar la historia, por legislar y por enseñar. Fue el talento y la pasión. Todo ello fue lo que le llevó a emprender al joven monarca la mayor de sus gestas, el más grandioso de los legados, aquel que quedó escrito en los legajos de la historia para siempre. Estas obras no son mías porque las escriba yo, sino porque yo he puesto sus fundamentos y razonamientos. Quiso el rey que fuera aquí, en la cuna de su sabiduría, en Toledo, donde se congregaran en la escuela de traductores sin diferenciar raza o religión, judíos, musulmanes, castellanos e italianos. Todos con un mismo fin: servir al rey y traducir y escribir un compendio de dispares y grandes obras para el saber universal, dando origen en esta encomienda a la prosa castellana, haciendo de este nuestro idioma la lengua sempiterna que hoy nos da el verbo y la palabra, haciendo de Toledo la cuna del castellano. Se reescribió la historia y se redactaron y dictaron grandes obras legales para asentar las bases de una organización social fundamentadas en el bien común y la justicia. Cuentos de países lejanos, allá donde solo se llegaba con la imaginación del que leía o escuchaba al trovador su cantar. Y así llegaron bellas fábulas de la India, lecciones de sabiduría y de vida como las de Kalina y Vimla.
historia, encontró el rey sabio respuesta a sus preguntas. También las halló en aquello que más le divertía: los juegos de mesa, haciendo de lo lúdico un instrumento para lograr el entendimiento y la concordia entre los que habitaban su reino. Dicen que el destino está escrito en piedra. Y quizás fuera en los sillares de esta catedral primada donde estén escritos el destino y los designios del rey sabio. Pues apenas pasaron 6 años desde su nacimiento cuando empezó a construirse este templo, lazo eterno entre la Virgen y el monarca. Advocación, pero también inspiración para otra gran obra, no levantada en piedra, sino con notas, alabanzas y acordes de cantigas, las Cantigas de Santa María. Quiero ser su trovador, y le ruego que me ame por ello. Trovador y que quiera mi trovar, porque por él quiero mostrar los milagros que ella hizo. Su manifestación de devoción mariana, pues siendo hijo de santo y con su condición de sabio, comulgaron la fe con su amor por la música y la literatura, creando tan hermosa obra, homenaje perpetuo a la Virgen en este, su templo. Observara la posición de los astros, buscando en los movimientos estelares constantes que le permitieran viajar, redactar calendarios, navegar y conocer los secretos del firmamento. Fue tanta su inquietud por el universo que aquí fundó Academia Astronómica, en esta misma ciudad donde el astrónomo Azarquiel redactó las tablas toledanas, que permitían calcular las posiciones de los planetas referidas al meridiano de Toledo. Recuperó el rey los textos árabes más importantes e influyentes para el conocimiento astronómico, haciendo acopio de ellos en sus libros del saber astronómico y en las tablas alfonsines, aquellas tablas utilizadas en todo Occidente para calcular efemérides y el posicionamiento astral, pero también indispensables para el propio rey y sus astrólogos, sujetos a las predicciones de las constelaciones en el umbral entre lo científico y lo mágico. Y mirando el firmamento, pasó el tiempo. Esa variable del contar de las horas que tanto inquietaba al sabio monarca. Esa variable que marca los designios de la humanidad y que me trae de vuelta del pasado al presente cada vez que un antiguo libro cierro. He leído y estudiado cada legajo, cada libro, y con cada página pasada más consciente soy del inmenso legado dejado por el rey sabio.
pues no es solo en lo escrito y revisado donde está el valor de lo que hizo, sino en todo lo que gracias a él hemos alcanzado. Siglos de literatura, de ciencia, filosofía, arte y música. Todas las ramas del saber expresadas con una lengua común que nos diferencia y nos une. Y todo ello comenzó aquí, hace 800 años, con un monarca intelectual, integrador, precursor y toledano. En esta ciudad encrucijada de tres culturas, orgullosa de su historia, cuna del saber, patrimonio universal unida por siempre a su rey, Alfonso X, el rey sabio.